primer semestre, cuando ya hemos convocado todos los vehículos de servicio de transporte público, de sustancias peligrosas y en el caso de los particulares, los de placas terminadas entre el 1 y el 6, tenemos una cifra de rezago de casi 120 mil vehículos que no cuentan con la revisión técnica aprobada para este momento. De ellos, una gran mayoría ni siquiera se ha acercado a las estaciones a hacer pues el intento de aprobar la revisión técnica. Ante esta cifra, por supuesto que hacemos el llamado, recordando que los accidentes en carretera son otra de las grandes luchas que debemos dar como país y que viajar en vehículos seguros es una garantía para poder contrarrestar esta situación y, por supuesto, proteger la salud y la vida tanto de nosotros mismos como de todas las personas que circulan con nosotros en carretera. Es muy importante prestar atención a las faltas leves que nos anotan en la tarjeta de revisión técnica, en la hojita de resultados que nos dan al hacer la revisión técnica. Además de aprobar el TEBE, es importante revisar estas faltas porque son antecedentes de las faltas graves. Aunque no causen rechazo, significa que en algún momento podrían generarnos una situación de desperfecto en el vehículo. Repararlas en el momento nos permiten además hacer una inversión mucho más económica y más sencilla de la que podría requerir el vehículo si postergamos esta intervención. Además, por supuesto, hay que recordar una vez finalizada la revisión técnica y tener el vehículo en un estado óptimo para circular, el prestarle atención durante los siguientes meses con un plan de mantenimiento preventivo que nos permita pues estar siempre vigilantes de que el vehículo no cambie las condiciones con las cuales aprobó la revisión.